Hay 204 personas. A ver, habla ahí. Hola, hola. ¿Todo ok? ¿Está bien? Si me aturo te aviso. Algunos días sí, otros días no. Tengo una cagada, profe, pero... No, sí, más vale. ¿Se escuchaba? ¿Andaba bien? Hable, Doc. Hola, hola. ¿Se escucha bien? No. Hola, hola. Ahora, hola, hola. Ahora sí. Ah, era acérquetelo bien en la boca y listo. Pero pásaselo al Guille si va. Hola, hola.
Vamos, profe. ¿Listo? Bueno. Buenos días. Justo a todas y a todos aquí en el Aula Salvador Massa. Gracias por venir, profesores, alumnos, docentes, la doctora Pagrini, profesora de Ciencias Médicas, que está el gusto de verse Salvador Massa. Sí, señores. Sí. ¿Por qué la 12? Porque a partir del año 2012, por ley nacional, se instaura que el último viernes de agosto de cada año se conmemora por una Argentina sin chavas. ¿Sí? O sea, la idea es que todo este día se presenta en todo el país, donde recordemos que todavía lamentablemente el Chaga es una presencia, una actualidad que todavía existe y en algunos casos aumentado. Dentro del Chaga, ustedes saben que hay distintas vías de transmisión, pero hoy, por diferentes causas, la vía de transmisión congénita ha pasado a ser una de las principales. Y en la Argentina nacen alrededor de 1.200 bebés por año infectados. Que hay un gran subdiagnóstico, porque muchos no se los detectan. Y si se los detectara a todos, se los tratara a todos, hay actualmente tratamiento efectivo casi el 100%. O sea que hay una cantidad de niños que avanzan en la cardiopatía clásica sin haberlos, lamentablemente por no haberse tratado a tiempo, porque hoy el niño está casi el 100% de efectividad de tratamiento. O sea que hay un diagnóstico en este tema. Por lo tanto, el Chagas congénito pasa a ser algo sumamente importante. Y uno de los especialista en Chagas congénito hace unos años, el doctor Ricardo Freto, que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí para la conferencia. El Chagas, la conferencia de Chagas congénito, una mirada desde la placenta, que tiene años de investigador. El doctor Frentes, lo voy a leer, perdóname, porque no me acuerdo todo, lo conozco hace 30 años, pero ingresó como profesor asistente en el año 88 en la Cátedra de Biología Celular y fue profesor titular en año, a partir del año 2016. Actualmente está jubilado, creo entender, pero siempre nos cruzamos a muchos lados con él. Bueno, ha participado en numerosas becas internacionales, en conferencias médicas, ha sido evaluador de carreras de medicina en otras partes de Latinoamérica, ha dirigido más de 17 becarios, más de 10 tesis doctorales, numerosos premios, tiene más de 60 publicaciones, la mayoría mucho con Chagas congénito, así que el mejor, uno de los más grandes expertos que tenemos en nuestro país de Chagas congénito es el doctor Ricardo Frente, y tenemos la suerte de hoy escucharlo. Así que muchas gracias, Ricardo, por venir y invitarnos a esta conferencia. Así que, a lo lejos que la razón por la cual están ustedes aquí. Gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias entonces al doctor Walter Barola, la doctora Patricia Pagrini y las felicitaciones por haber encargado conferencias más. Así que bueno, ¿no se saca la presentación? Sí. Sí, porque la primera diapositiva. Sí. Así que, bueno, vamos a hablar entonces. Esto es el Chagas congénito. Y empiezo con el Chagas congénito enseguida. Bueno, está en el Chagas congénito y sobre todo la participación de la placenta en esa función de la enseñanza. Bueno, algún pequeño resumen de lo que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas está, porque se origina en forma endémica en Latinoamérica, actualmente es un problema de salud mundial que ha descrito en diferentes países, ya sea en América, por supuesto, América,
Latinoamérica, incluso en ciudades no endémicas, en países no endémicos, en Europa, en varios países de Europa, en Japón, Australia. Por lo tanto, tiene una distribución mundial y, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad con un problema mundial. Por eso es que, como ustedes ven, el 14 de abril es cuando la Organización Mundial de la Salud declara el Día Mundial de Chagas. ¿Por qué? Porque ese día es cuando Carlos Chagas describe el primer caso de un paciente con enfermedad. Como ven, el Chagas, todo esto, y tiene, cuando la persona que se infecta tiene una forma aguda, y esa forma aguda dura un periodo, y es el caso del Chagas congénito. El recién nacido tiene una Chagas aguda, en el caso de que sea transmitido en el embarazo. Y luego pasa a un estado crónico, en donde pasan muchos años de un periodo asintomático. Las embarazadas que dan transmisión replicar, la mayoría de ellas que se ha descrito en la bibliografía, corresponde a esta etapa en el embarazo. Y el agente causal es el parásito unicelular, no es la carrera hoy. Está entrenando, está haciendo la práctica. Bueno, necesita ingresar a la célula huésped para poderse producir. Hay una forma en el insecto, en lo que es el perfumino, en la bichuca que llamamos nosotros, chinche, en la barba, sí. Y la forma que se ve en nosotros, en los mamíferos, es la forma infectiva, que es el tricomastigote, y la forma que se introduce la célula, y la forma de reproducción, que es el amastigote. Esto es músculo esquelético. Fíjense acá, he tenido, por ejemplo, a ver, más de 50 a 100 en este niño. Y ustedes saben que hicimos una microscopía electrónica y preparando esta conferencia, uno se queda mirando y esas ideas que a veces quedan en el cuaderno y que no se completan. Y una de ellas es, por ejemplo, esta. En esta microscopía electrónica, me acuerdo que yo había analizado si había una pared que separaba el nido de amastigotes con la célula huésped. Y si necesita reproducción, porque en este medio están necesitando algunos y factores que faciliten entonces la reproducción. Y esto es todavía, entonces una vez dijimos, bueno, ¿qué tengo para estudiar? ¿Por qué? Porque las drogas actuales no participan, no bastan eso para la psicoeducación. Entonces, me parece que todavía es un tema de investigación que amerita ser creado y amerita ser profundizado. Hay muy poco en él. Así que, bueno, se invita, digamos, que regresen a participar, digamos, en él. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no solo está causado por el embarazo, es una enfermedad desaprendida, socialmente desaprendida. Y en donde pone énfasis la Organización Mundial de la Salud, en el diagnóstico, en el tratamiento y el tratamiento. Eso todavía sigue totalmente vigente en lo que es la transmisión posterior. Como veremos en una de las diapositivas. Esto es muy breve. La bichuca, entonces, cuando pica un vertebrado que está alacitado, ingiere, se reproduce en el intestino, cuando vuelve a picar de fija y libera entonces la forma infectiva del parásito, que a través de cascado o a través de mucho la persona picada se introduce el parásito y esa se introduce en la célula, donde se reproduce y vuelve a ingresar nuevas células. Generalmente, digamos, hay tejidos más específicos. Cuando este parásito, entonces circulante, se encuentra en una embarazada,
sería fácil llegar a la facilidad. Y ahí entonces tener la potencialidad de poder entonces transmitir cerebro. Bueno, las formas de transmisión del parásito es la que nosotros hemos tenido, es la contienda, pero adquiere, como ya dijo el doctor Chivarón en la presentación, adquiere una mucha mayor dimensión actualmente y mucho más en el futuro. A medida que los bancos de sangre y los trasplantes de órganos son controlados, ya hay un screening de detección. Entonces, la detección entonces se está estableciendo, por ejemplo, hay varios estados en Estados Unidos que ya establecen la detección de los bancos de sangre, así como en diferentes países de Europa. No hay todavía una uniformidad en estos detectores, pero se está estableciendo cada vez mayor, gracias también a la sugerencia y la recomendación de la OMS. Entonces, y a medida que se van controlando y a medida que el vector es combatido, la transmisión congénita va adquiriendo con los años una mayor preponderancia. De tal forma que, por ejemplo, un cuarto de los nuevos casos de Chaga son debido a la transmisión congénita. Bueno, como ustedes ven, las embarazadas, la mayoría de los casos de infección de transmisión vertical son embarazadas en etapa crónica. Y fíjense, solo el 5%, esto es una aproximada. En realidad, hay un meta-análisis con un 4,7%. Entonces, voy a hablar ahora de una aproximación. Es un 5%. Un estudio en Europa, da, por ejemplo, en países no endémicos, da una frecuencia menor, da de 3 y algo. Vamos a poner entonces 5% para estandarizar. Pero el 95% no. ¿Ah? Y entonces, bueno, pero en la etapa aguda, más del 30%. Y acá es variable porque hay pocos casos de infección. Hay un caso, por ejemplo, del doctor Moretti, muy interesante, en el año que lo he entendido, en donde son casos dos vectoriales y uno con accidentes ambulatorios en diferentes etapas de embarazo y a esto de la de 32 semanas por un cuadro con un chaga agudo muy severo con terapia intensiva, una altísima parasitemia y el bebé no ha nacido. Así que a pesar entonces de eso, pero es mayor. Por lo tanto, la parasitemia, con estos datos, estarían participando, sería un factor de riesgo para la transmisión vertical. Bueno, y hay factores, entonces yo lo distribuí de acuerdo a la bibliografía, los factores maternos propios del parásito, fetales y los placentarios. Bueno, acá como ustedes ven, nivel de parasitemia, madre que tiene, por ejemplo, HIV, también transmite verticalmente con una mucha mayor frecuencia. Es decir, situación nutricional, yo lo agregué, pero hay muy pocos trabajos que interesan. Nosotros intentamos hacer algo, como veremos, pero muy poco en esto. Y la competencia inmunológica de embarazada sería para mantener un nivel de parasitemia baja. Luego, el linaje. Tengo tanto tiempo para entenderme, pero. Lo digo. No sé si se ha dividido, digamos, no es un parásito, sino que hay de biología molecular. Acá la doctora lo ha utilizado mucho por eso. Entonces, pero hay 7 tipos o linajes de Trypanosoma cruzi, y no se ha visto que haya uno que sea específico para la transmisión vertical. Sin embargo, uno de los últimos trabajos muy recientes, en lo que hacen un estudio que llamas con otros otro aspectos de la biología molecular, se están encontrando una mayor especificidad. Así que creo que todavía continúa. Creo que el objetivo de una conferencia es derivando lo positivo y lo interrogativo.
Y bueno, nosotros vamos a dedicar los factores placentarios, que es donde los estructurales y la competencia inmunológica principal. Y bueno, embarazada, en chagas, modifique el embarazo, no, en general no. Los niños nacen a término e ingenieros, sí. Niños con la transmisión vertical, ¿son sintomáticos? En su gran mayoría, no. En su gran mayoría son asintomáticos. Todo esto aquí nos lleva a que se nos pierdan los casos. Y ya vamos a ver que todas las investigaciones están apuntadas en la parte biológica, pero que los sistemas de salud son fundamentales, como veremos entonces durante la charla. Y bueno, y la infección congénita es una infección angular. Bueno, ¿cuáles son las vías potenciales por las cuales el cromosoma cruzi accede desde la madre, pasa entonces al feto? Según la Organización Mundial de la Salud, la transmisión vertical es intrauterina y perinatal. Es considerada de esa forma. Y entonces, ¿a qué te escuché? Entonces puede ser, digamos, por varias vías. Por ejemplo, a través de las vellosidades coriónicas de la placenta, aquí se ofrece 11 metros cuadrados de interacción entre la sangre materna, donde posiblemente esté parásito, y el tejido y la barrera placentaria, por las cuales puede haber una interacción. Y luego, pero puede haber otras vías, por ejemplo, se han encontrado parásitos de esta la anatomía patológica, embarazada torácica, a menos que, digamos, en el caso de hay morfinatos o mortalidad de intrauterina, de bebé, o, digamos, con una chaga severa de ese recién nacido. Y entonces acá se encuentran alteraciones de todo blanco, incluso para. Pero en la gran mayoría de los casos, se encuentran acá, en la parte periférica de la placenta, acá, en esta parte periférica, se llama seno marginal, ahí donde se suelen encontrar parásitos, y luego también se suelen encontrar en lo que se llama acá en la placa coriónica, que es la parte de la placenta que el feto miraría, si viera. Entonces, acá sería, entonces también se encuentran ahí y también se suelen encontrar en cordón umbilical. Entonces, también es una posible vía. Y luego también se han encontrado en años. Hay un poco de trabajo en este sentido, en años, y ahí serían por ingestión, o sea, sería una vía oral. Ahora, ¿cómo llegan años? Bien. Sigamos, entonces, y la otra posibilidad es a través de la pared uterina. Esto, hay trabajo que sean determinantes indicando de que cuál es la vía exacta por la cual se transmite. Entonces, falta todavía, entonces, a investigar esto. Por ejemplo, si hay obstetras escuchando esta charla y quieren colaborar, cuando hagan cesárea en una embarazada chagásica, se les invita a que hagamos un trabajo juntos, que obtengan acá una muestra de biopsia y ver de limitaciones. Bien, y si hay que aprovechar todas las cosas. La gran mayoría de los investigadores en la temática sostienen que la mayor posibilidad está en la vía de la velocidad. Así que veremos qué es lo que nosotros hemos ido encontrando en ese sentido. Algo sintético como la placenta humana. Bien, este es un esquema de la placenta, acá está embarazada, la placenta es la forma que comunica la madre con el feto. Bueno, está además todo el tema de todas las funciones de piel, todos lo sabemos. Y acá este es el esquema. Esta es la cara placa coriónica, donde se han encontrado parásitos, y es la cara que mira o que miraría el feto.
Y luego tenemos este de la cara materna, o sea, la que acude en el endometrio, la mucosa uterina, y acá es donde llegan las arterias espiraladas y vierten la sangre materna hacia un espacio intravenoso. Acá la sangre materna queda libre, suelta en ese espacio intravenoso, en contacto con las vellosidades coriónicas. Aquí es donde se ofrecen esos 11 metros cuadrados de interacción, superficie de interacción. Y entonces acá, digamos, es donde cabría la potencialidad de que ocurra entonces la transmisión. Pero también a través del seno marginal, porque no hay otro modo. Y entonces, en algunos casos se postula que sea a través del seno marginal por donde se realice entonces la infección del cefalosoma cruzi y que pueda acceder después a los vasos fetales. Una vez que accede, digamos, al vaso fetal, va por la vena umbilical, que es la que ingresa al feto, y ya se sirve. Entonces, ¿de qué dependería ahora que ese feto se invete del sistema inmune fetal? Que también se ha visto, y hay trabajo que va. Bueno, y esta es la barrera placentaria, este es el esquema, esta es la microscopía óptica, y acá lo que tenemos es, esto es, se llama sincicio trofoblasto. Y es una masa citoplasmática, no hay uniones intercelulares, es una masa citoplasmática con núcleos, y le ofrece toda una superficie continua, y eso entonces, y esa es la que está en contacto acá en el espacio intervenoso con la sangre materna. En una embarazada con serología positiva a la chaga, cabe la posibilidad de que tenga parásito y por lo tanto ese parásito estaría en contacto, en interacción con el sincicio trofoblasto, que es la primera mano. Más adentro tenemos el sitio trofoblasto que forma una barrera discontinua a partir de la mitad del embarazo. Eso tiene un pequeño tramocito, pero podríamos decirlo de esa forma. Y luego el capilar fetal, fíjense que está muy próximo acá. Si uno ve una microscopía electrónica de una vellosidad terminal, acá tenemos el sincicio trofoblasto y este es el capilar fetal. Observen el espesor. Y uno se pregunta, en una embarazada con baja parasitemia, podría llegar hasta 700.000 parásitos por día a ese espacio intervenoso. Y viendo este espesor, el 95% no lo creo. Y hay el 5%. Y esas son las preguntas entonces que nos van llevando a este trabajo y a esta conferencia. Y acá entonces, esto es un trabajo de un del doctor Kliman. Sigue sí, vigente. Bueno, esto es un modelo, simplemente es la única diapositiva con metodología. No lo voy a perturbar con metodología. Y entonces, pero tenemos las placentas, de ciertas zonas de la placenta, sacamos lo que son las vellosidades coriónicas y las colocamos en el planto. Esto vendría a ser un esplante. Ese medio de cultivo, lo colocamos en un medio de cultivo, y en ese medio de cultivo nosotros colocamos entonces los parásitos, de forma invectiva, que es como cifalosoma cruzi. Como ustedes pueden ver, remeda exactamente a lo que ocurre en la situación natural. En lugar del medio de cultivo, de la situación natural, está la sangre materna, donde posiblemente circulen los parásitos. Es un modelo, entonces, muy interesante de trabajo. Bien, entonces uno de los primeros trabajos que comenzamos es que se había un marcador que indicara infección. Entonces realizamos estudios in vitro para ver entonces ya por la tasa alcalina. La tasa alcalina tiene varios orígenes, pero la placentaria es específica porque resiste a cierta temperatura durante cierto tiempo. Entonces, 30 minutos, 56 grados, está en resistente.
Entonces se la puede distinguir, pero no lo podía en usar, en plata. Y entonces observamos de que cuando había en presencia del palacio, había una disminución en las secreciones, en medio del cultivo de la corteza alcalina, entonces también en el tejido. Esto después fue dando orígenes a que también en algunas de su participación propia y de otros autores que analizaran esta corteza alcalina. Y, por ejemplo, incluso, por ejemplo, si había un polimorfismo en el gen de la corteza alcalina que fuera golpes dependientes y que participara entonces en la transmisión vertical, cosa que no se puede. Pero, digamos, ha dado origen a que otros autores también participaran, digamos, trabajaran sobre esto. Y vuelvo a la diapositiva porque este primer paper fue el que originó un modelo in vitro para analizar la infección de los pacientes en el seguimiento y fue el pionero en el mundo. Y fue copiado después este modelo por, por ejemplo, por Chile, Colombia y México, etc. Bien, nos preguntamos ahora, y el centro de la charla va a estar originado, o sea, elegir, digamos, una línea temática y hay presentaciones que no va a gustar, pero la línea temática es esta, tabla sexta, y esta depresión, por el cruising. ¿Y cuáles factores intervienen para evitar el 95%? ¿Cuál es la idea que siempre nos guió a nosotros? Es si nosotros encontráramos esos factores y se les podría aplicar en el 5% que está. Y con esa idea vamos a ver, vamos a encarar entonces esta charla. Y acá esto fue en un paper que publicamos con la doctora Everly de la Universidad de Chile. Y es un estimado de la cantidad de parámetros que pueden llegar a ese espacio intermedioso con la velocidad embriónica. Y fíjense cómo, con baja parasitemia, hasta casi 700.000 parásitos en un día. Se puede hablar más, pero. Y por ejemplo, cuando hay altas parasitemias, fíjense que son millones de parásitos que pueden alcanzar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, vamos a suponer que sea una embarazada en etapa crónica con alta parasitemia o una embarazada con un chakra agudo. Entonces, donde puede haber, vamos a ver, hemos demostrado de que hay alteraciones en la nocilla placentaria. Pero, digamos, aumenta la posibilidad, entonces, de que haya transmisión vertical. Pero incluso en esta, la cantidad de parásitos puede estar. Y sin embargo se controla la transición. O la placenta, evidentemente, tiene un flor que está en el coche. Y bueno, entonces lo primero que comenzamos a ver es si cuando fraccionamos tejido placentario, si tenía algún efecto de deterioro sobre el parásito. Y bueno, observamos que había dos fracciones que sí tenían el deterioro y la microscopía electrónica nos informaba que el parásito era afectado por esa placenta. Después nos propusimos entonces ver si cuál es la capacidad de la placenta de ser infectada con respecto a células susceptibles, que ya se sabe que son infectadas por el parásito. Y observamos entonces que efectivamente la placenta es limita o resiste o es infectada significativamente menos que, por ejemplo, a otras células que sí son susceptibles. El anterior no era PCR. Luego, bueno, entonces, además, pudimos ver que en el medio del cultivo, el parásito también tenía una viabilidad menor. Y entonces, la microscopía electrónica también lo confirmaba. Y entonces comenzamos entonces a establecer lo que se llama un clearance de parásitos, un aclaramiento entonces de parásitos en los medios, en el espacio intermedioso. Esto entonces puede ser interesante porque ya el parásito en el espacio intermedioso puede ser afectado entonces por factores que provocan la placenta.
Por ejemplo, hay un trabajo que utiliza rocas técnicas. Rocas técnicas donde ponen pedazos muy grandes de placenta con la infusión. Y bueno, el parásito se mantiene en el espacio intervenoso. Ellos pidieron por lo menos hasta una hora. Por lo menos una hora se vio saliendo el parásito de un solo bolo que había aquí. O sea, el parásito se mantiene en el espacio intervenoso. Entonces, si se va sumando que por minuto van agregándose más parásito, evidentemente la placenta cada minuto en este encontrar un efecto de deterioro sobre ese parásito en el espacio intervenoso. Luego, bueno, nos preguntamos si, cuáles son los tipos celulares, entonces, que eran susceptibles o no a la infección. Y para eso, entonces, se hizo una técnica complicada que es separar, entonces, el tipo de trocoblasto. Entonces, se separa un tipo de trocoblasto y después es posible estimularlo para producir. Y bueno, entonces vimos que cuando se formaba sincicio trocoblasto, la infección era menor. Entonces, si el sincicio trocoblasto acá es la célula o la estructura celular que está en contacto con la sangre materna, digamos, es muy significativamente menos con respecto a los otros tipos celulares. Y bueno, entonces después lo propusimos entonces ver si, si uno demorara una velocidad coriónica artificialmente de sacar el sincicio trocoblasto, entonces si eran capaces entonces de infectarse más o no. Y entonces, bueno, analizamos y vimos que sí, la velocidad desnudada se infecta más que con respecto a la velocidad coriónica completa. Bueno, además, bueno, por supuesto se analizó el grado de que se había separado el sincicio trocoblasto, diferentes técnicas y los diferentes tipos de células que eran infectadas. Por ejemplo, y acá, el sitio trocoblasto y células estromales también fueron tipificadas para saber cuál es una célula más susceptible a la infección por el virus. Y bueno, entonces después, bueno, siempre tiene que llegar, bueno, ¿con qué mecanismo? Está bien, hemos comprobado esto, pero ¿qué mecanismo? Y entonces, bueno, da siempre el estudio es muy positivo. Y la bibliografía nos indicaba que el óxido nítrico es un agente de deterioro para el trifanosoma crucidum, principalmente el deterioro, y que incluso tenía relación con citoquinas. Y después vimos que la placenta producía óxido nítrico, e incluso tenía dos histoformas en la placenta para producir óxido nítrico. Y todo esto se origina en un aminoácido, que es la L-arginina, que es un aminoácido semi-esencial. O sea, nuestro organismo produce L-arginina, pero digamos, el dosis más baja y es necesario cortar con la nutrición. En el embarazo, por el mayor requerimiento, se convierte en aminoácido esencial, que debe ser aportado en la dieta del embarazo. Bueno, entonces cuando analizamos, entonces, vimos entonces que el efecto del óxido nítrico, además quisimos ver, o sea, en el anterior, vemos entonces que había el sincicio trocoblasto, la estructura celular menos infectada, y el que realmente producía el óxido nítrico con respecto a los otros tipos celulares. Entonces lo quisimos corroborar incluso con dos cepas o con dos aislados, mejor dicho, de trifanosoma crucidum. LACI, el nombre que le pusimos nosotros, no vale ahora la anécdota, pero estaba desapareciendo, casi lo perdemos. Y tuvimos que y entonces esta es un aislado de un caso congénito y una cepa de laboratorio. Y entonces lo que vimos entonces es que
Bueno, vimos entonces que no había cambios en las dos linajes en la infección, tampoco en la producción, entonces, tampoco en la producción de nitritos, sí con esos tronos, pero no entre las dos linajes entre sí. Bien. Y entonces nos dio la idea, bien. ¿Por qué no ver la parte nutricional? Y realizamos un modelo de ratón, entonces con dieta non-proteica, hipoproteica y con agregado de albúmina. Fíjense que la preñez en el ratón y con dieta hipoproteica la parasitemia aumenta. ¿Qué pasará en el ser humano? Digamos, con enfermedad de Chagas, no sé si la nutrición es la más adecuada, la mayoría de los casos. Pero puede ser un tema interesante para estudiar, o por lo menos para hacer un análisis de los aminoácidos que estamos de la embarazada chagásica y ver si eso tiene alguna relación con la nutrición. Ese estudio también está por verse, es un interrogante que nos sigue quedando, se sigue gritando. Bueno, entonces, digamos, buscando la biografía, vemos que el efecto del óxido nítrico es diferente de acuerdo a los niveles que pueda tener. Así, por ejemplo, cuando es alto, puede generar entonces un estrés oxidativo nitrosativo con alteraciones incluso en la célula, inclusive la célula. Así que, bueno, nos propusimos entonces ver si, cuál era el papel de las enzimas productoras del óxido nítrico, de las enzimas de las NOS, las entradas. Y eso lo realizamos entonces con dos inóculos diferentes, uno como generando una baja parasitemia en embarazada y otro con alta parasitemia en embarazada, y con las dos linajes, o con los dos cebos, con los dos aislados, correctamente, los dos aislados de los plasmas. La NACI, el caso congénito, mirando la web de laboratorio. Y bueno, observamos entonces que el nivel de presión depende de que a medida que aumenta, cuando el inóculo fue mayor, la expresión de las NOS placentarias había aumentado, como podemos ver acá en el Western Plot. Y luego, no había, una diferencia significativa en los nitritos. Entonces dijimos, se estaría yendo a tomar peroxifritos y el estrés antiguo. Y entonces lo medimos peroxifritos. Y bueno, observamos que con el mayor inóculo, también la producción, el estrés antiguo es mayor, significativamente mayor. Y bueno, cuando hicimos los dos tipos de inhibidores, uno para la NOS y otro para un scavenger, secuestrador de especies reactivas del oxígeno, entonces vemos cómo disminuye. Entonces es interoxidante. Y claro, la siguiente pregunta que yo se formularía: ¿eso afecta a la barrera placentaria? Y nos hicimos eso. Y entonces vimos entonces que con el inóculo mayor y con el estrés oxidativo y nitrosativo, hay una alteración acá. Fíjense cómo se desprende acá el sincicio blanco. Hay una alteración. ¿Cuándo se ve en la realidad? ¿Cuándo se ha descrito esto? Hay, por ejemplo, unos trabajos de la doctora Paceta, en donde describe, por ejemplo, el mortinato. Y describe entonces una reducción del poblado con grandes áreas de desprendimiento. Entonces, este trabajo in vitro, en realidad, podría estar como explicando ese motivo. Ese desprendimiento puede estar dado entonces por ese estado, por esa expresión aumentada del óxido nítrico y el estado de elementos antioxidativos. Entonces, y bueno, utilizando los inhibidores, el proceder disminuye el efecto de la temperatura de la relación sobre la barrera placentaria, pero no perdida con
O sea, baja la alteración de la barrera, pero hay algo de alteración en la barrera plástica. Bien, entonces, ¿y cómo es mi tercero? Y bueno, lo primero que vimos es que con el mayor inóculo, la inversión del tejido plastical es más. En este sentido, hay trabajos, por ejemplo, hay un trabajo muy interesante, donde ven si la parasitemia en la madre tiene una asociación o su correlato. Y se ha observado entonces que, por ejemplo, en un estudio con 500 y tantas de embarazadas de esta en Bolivia, creo que era en Santa Cruz, y encontraron 100 y tantos, 100 y tantos, si la memoria no falla, entonces de embarazadas con serología positiva, era el 21% de la población de embarazadas tenía de la serología positiva para acá. Casi un cuadro. Y bueno, de ellas encontraron que con la inversión vertical la persona no se recibe. Pero ¿quiénes son las que no transmitieron lo que tenían para la psiquiatría? Entonces, el nivel de parásito en el espacio intermedioso participa en lo que pudimos ver acá nosotros. Y cuando nosotros utilizamos los inhibidores, ¿qué se encontró? Que acá hay una diferencia. Digamos que la DAPI es un linaje, es una población mixta de personas cursi o sex. La Tudaway era sex. Y sin embargo, acá, la DAPI, entonces, acá, cuando usan inhibidores, sigue habiendo un aumento de la clave cuando nosotros utilizamos, reducimos entonces los niveles de tres mismos ámbitos. ¿Eso qué nos está explicando? ¿Qué nos significa? El estrés nitrosativo son remedios para estructuras biológicas. Así como podían alterar la barrera placentaria, son parasiticidas. ¿En dónde está el equilibrio? Entonces, acá se nos decía entonces una alteración. Los linajes entonces, no hay un linaje específico, pero puede haber una conducta biológica diferente. Y acá entonces nosotros lo encontramos. Bien, debido entonces a la relación que hay entre las citoquinas proinflamatorias, entonces la relación entonces las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo el factor de necrosis tumoral, entonces induce por ejemplo a la producción de óxido nítrico y entonces y además se ha descrito en las embarazadas para Chagas, se ha descrito entonces que podría existir una asociación entre las citoquinas proinflamatorias, la deflamentina, el pedogama y el factor de necrosis tumoral alfa, entonces habría una relación con la transmisión vertical. Incluso se han propuesto como posibles marcadores. Por ejemplo, en el grupo de la doctora Jacqueline Juan, digamos, han propuesto. Y entonces, se ha visto también que, entonces, estas son las no transmisoras. En las transmisoras están disminuidas. E incluso, por ejemplo, en células fetales, se ha visto que hay una expresión disminuida, por ejemplo, de interferón o de algunas de las citoquinas, en lo que ve con la transmisión vertical. Entonces, acá el sistema inmune es de gran importancia. En base a ello, a los antecedentes nuestros con óxido nítrico y a las relaciones entre citoquina y óxido nítrico, entonces decidimos encarar, o nos preguntamos, nos formulamos estas preguntas, siempre que formulamos las preguntas para tratar de contestar. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué tejido es fuerte y si participa, si modifica la citoquina, que es la
en la carga parasitaria, o sea, en la dirección del receptor parasitario. Y bueno, cuando realizamos los trabajos, vemos que cuando está la presencia del cruce, del parásito, entonces vemos de que aumentan las citoquinas proinflamatorias. Fíjense, la interleuquina una vez está más bonita, pero también entonces el factor de necrosis tumoral. Interferón gamma también. Y también la interleuquina 10, que es una citoquina, digamos, que construye el efecto proinflamatorio, que también se eleva. Nosotros pensamos que para compensar un posible daño de una tormenta de citoquina proinflamatoria. Pero, digamos, ¿cuándo comienzan a aumentar en nuestro sistema inmunológico? Y comienzan a aumentar fundamentalmente cuando el parásito comienza la multiplicación a partir de 16, 24 horas. Es decir, el tipo mastigón que ingresa se convierte en el mastigón de la forma de multiplicación. Por ejemplo, trabajo de la doctora Kemmerling, ellos han encontrado que hay un aumento en la citoquina ya a las 2 horas. Ellos hicieron un trabajo de 2 horas solamente y dejamos que encuentran aumento, no en nuestras manos. Nuestras manos solamente encontramos cuando, digamos, hay el parásito se multiplica. Bueno, eso, digamos, en el medio destructivo, medido por ELISA, pero también hay una mayor expresión en los tejidos. Acá están todas las citoquinas que podemos poner. Y bueno, ¿cómo está la infección? ¿Cómo está la carga? Y entonces, bueno, hicimos una cinética, una cinética a diferentes horas, y a partir de estas 24 horas observamos que hay un aumento en la carga parasitaria en el tejido placentario, evidentemente producto de la multiplicación del parásito. Bueno, y luego decidimos hablar solamente de algunas cosas, ustedes verán por el tiempo, no quiero pasar. Y bueno, entonces resulta de que hay un factor de transcripción que cuando se activa, trasloca al músculo de la célula y promueve la expresión de citoquinas proinflamatorias. Entonces nosotros decidimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros inhibimos o bloqueamos ese factor de transcripción? Y uno de esos bloqueantes es, por ejemplo, la sulfasalazina. Este es un antiinflamatorio, y de acá viene el interés, es un antiinflamatorio que se lo puede emplear en embarazada, no produce daño en el bebé, y se lo emplea efectivamente en embarazada, en algunos casos, por ejemplo, de peritis autoinmune como enfermedad de Crohn o en la peritis hemoglobinea, se le emplea en el embarazado. Y lo que hace es bloquear entonces la activación de este factor de transcripción. Utilizamos además otro inhibidor, nosotros siempre que más en la activación. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros bloqueamos, fíjense que la secreción el nivel de medio cultivo de la citoquina disminuye significativamente. ¿Y qué pasó con la carga? Y cuando bloqueamos, la carga parasitaria aumenta, por ejemplo, fíjense, con la sulfasalazina, lo mismo que con el NAC. Ambos son remedios o son, pueden ser utilizados en embarazada, en la septicita. Y entonces, fíjense, pero la carga aumenta. Y con estos datos, entonces, si yo tuviera, digamos, esto es mi pico, la relación con, con lo que ocurre en un paciente es muy grande. Sin embargo, yo pensaría 2 veces si le diera su pasalacina a una embarazada por un problema inflamatorio, por desarrollo inflamatorio. Hay muy grande la diferencia entre in vitro y lo natural. Pero bueno, hay y bueno, entonces, con todo esto, traté de hacer un resumen. En realidad, este gráfico se me iba copiando acá.
chicas, como yo le llamo, son mis colaboradoras de siempre. Y entonces, bueno, vamos a ver situaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una embarazada que está con un Chagas agudo, que adquiere una enfermedad de Chagas durante el embarazo, o una embarazada con una Chagas crónico, pero con alta parasitia? Entonces, podría estar a lo mejor en este caso. Y en este caso, entonces, vamos a tener que se va a disparar, como vimos, la expresión de las óxido nítrico sintasas y luego se va a disparar entonces el óxido nítrico y se puede llegar a formar entonces un estado de tres nitrosativos oxidativos. Eso va a poder alterar la barrera placentaria con un disparo de lo que se llama una tormenta de citoquina o inflamatoria, con alteración de la barrera placentaria, y tal vez esta situación es la que podría estar explicando aquellos casos descritos de la biografía, entonces con gatos, con bebé que nacen con un Chagas agudo muy severo, incluso con miocarditis y en un encefalitis, son raros de ver, pero se ve, se nos ha descrito. Y entonces que habría la posibilidad y con un aumento en la transmisión vertical. ¿Qué pasa? Tal vez lo que ocurra en la gran mayoría o en el 95% de las embarazadas que tienen una parasitemia baja o controlada en la madre, y podría ser entonces mejor este caso, que es la balanza siempre. Acá la balanza está bastante simplista. Y entonces acá podría ser, por ejemplo, que en estos casos, entonces aumenta la expresión de los óxidos nítricos sin tasa, aumenta la expresión de óxido nítrico con efecto de estrógeno, pero, digamos, no hay alteración de la barrera placentaria, sigue la defensa de la barrera placentaria, entonces los procesos de infección son limitados y controlados por ese efecto. Esto tal vez entonces esté ocurriendo, a lo mejor, en ese posible 95% de las embarazadas que no tocan la chica. Hay otra posibilidad, es que en los pocos casos donde también hay baja parasitemia, pero que hay transmisión vertical, y nosotros en la asociación con la doctora Paola Saro y su presista en Manuel Campos, que han hecho un trabajo proverbial en Salta, con más de 100 y tantos de casos de embarazadas con Chagas, y más de 10 casos congénitos detectados. Entonces, hay, por ejemplo, hay condición vertical, por ejemplo, cuando una PCR es muy baja o negativa en la mano. Entonces, hay casos con baja parasitemia, pero que también transmiten. ¿Qué podría pasar en estos casos? Que a lo mejor vaya por el seno marginal, por esa parte entonces periférica de la placenta, donde no hay propósito. Hay mucho pulmonismo que es susceptible a la infección con falso. Bueno, ¿qué estamos haciendo actualmente? La placenta tiene también un proceso de participa o según es un inmunomodulador del sistema inmune materno. Y induce entonces en la gran mayoría, la parte del embarazo, a una tolerancia inmunológica. Al principio hay una, es más bien proinflamatorio, lo mismo que próximo al parto. Pero el resto del embarazo en general se induce a una tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque el efecto mire la mitad de los genes del padre y por lo tanto antígeno sería rechazado, no existiría la especie humana. Entonces la placenta promueve la tolerancia inmunológica, pero a su vez defiende de infecciones. Y entonces nosotros quisimos analizar, bueno,
uno de estos procesos de tolerancia inmunológica que viene a través de la aminoácido que sí es esencial, que es el triptófano, y que da una cascada que se llama de quinurenina, que tiene diferentes efectos biológicos, incluso algunos participan en el desarrollo cerebral de esto. Entonces, bueno, cuando nosotros empleamos algunas de estas quinureninas, digamos, vemos que se modifica la carga parasitaria en el tejido placentario. La competencia inmunológica de la placenta, por lo que podemos ver, es un factor muy importante entonces en la transmisión vertical. Y uno me dirá, bueno, pero se ha detectado parásitos en la placenta, o sea, infección placentaria, pero no hubo transmisión vertical. Entonces no es sinónimo, infección de placenta con transmisión vertical. Pero la placenta, por lo que estamos viendo, participa con la competencia inmunológica, participa entonces en la infección. Probablemente de ese 95% de casos. Bueno, ¿qué más estamos viendo actualmente? Que estamos que la doctora Paula Salvo y su tesista han obtenido muestras, se ha hecho un secuenciamiento, y ahora queremos ver entonces si hay polimorfismo en alguno de los genes, de los factores que hemos descrito en esta charla y en otros que no han podido empezar esta conferencia. Así que también estamos viendo si hay entonces algún polimorfismo que se asocie a la transmisión vertical. ¿Por qué? Porque hay un trabajo, ya hay un trabajo de la doctora Wittenberg, pero hay un trabajo del doctor Sombrío, que salta, del grupo del doctor Sombrío, que dice, ellos hablan de clustering o de agrupamiento, entonces, y hay una embarazada que transmite verticalmente y es más factible que vuelva a transmitir verticalmente, en cambio de otras embarazadas que no. Entonces, ellos le llaman agrupamiento. Entonces, una vez empieza, que hay más costes, pues, entonces, ese es el sentido de poder entonces determinar este tipo de polimorfismo. Esto es para insistir que las investigaciones deben proseguir, porque tenemos que encontrar marcadores que nos alerten como tipo alarminas, como los que buscamos con las neuropatías alcalinas, que alarminas que nos detecten embarazadas, si es posible entonces que haya pasado el parásito al feto, o sea, una transmisión vertical, entonces ya ese feto, ese recién nacido se lo recibe, se lo controla. Entonces, mejores métodos diagnósticos. El STRUC, por ejemplo, esto es un dato. Entonces, el STRUC tiene una eficacia del 50% y es operador dependiente. Entonces, un STRUC positivo me indica que sí, hubo transmisión vertical. Pero un STRUC negativo hay que seguirlo, porque no me indica de que no haya transmisión vertical. Entonces, estos son datos a tener en cuenta que surgen de la investigación. Insisto en esto, porque el financiamiento de las investigaciones es fundamental. Y entonces, acá, fíjense, esto está ocurriendo, esto es un dato obtenido por una tesista, por la doctora Irma Rodríguez. Ella está terminando su tesis. Y que ha encontrado algunos datos interesantes. Puse solamente un solo año. Fíjense que de 2.600 y tantos de nacidos vivos, se encontraron con serología positiva este grupo de 76. ¿En cuántos bebés, en cuántos recién nacidos vivos, ¿no? ¿En cuántos nacidos vivos se les realizó el estudio en este grupo? Si consideramos que es una eficacia de la mitad, por lo menos, estamos perdiendo acá unos niños que no han sido detectados. Y después, ¿a cuáles se les realizó la serología a los 10 meses o al año? A este grupo. Entonces quiere decir que acá tenemos
niños o niñas. Entonces, que posiblemente, o no, pero posiblemente tengan un chagas congénito que se nos está escapando. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia es que si uno lo trata, si uno lo trata en el primer año, la tasa de curación está arriba del 95% de curación. Y a medida que la tolerancia es alta a las drogas, a medida que vamos creciendo, ese niño va creciendo, la tolerancia a las drogas y la tasa de curación. La tolerancia disminuye lo mismo que la tasa de curación. Esto significa que acá, si es una niña, como el caso de Pedro Tacón, si es una niña, entonces es una niña que cuando quede embarazada tiene la posibilidad de dar un chagas como género de segunda generación. Creo que se describió en el paper de ese estado. Así que, mientras seguimos con las investigaciones, se hace un llamado a todos los sistemas de salud, historias clínicas digitales y unificadas, controles y seguimiento, lo que proponía entonces la Organización Mundial de la Salud, mientras las investigaciones siguen los sistemas de salud deben. Y bueno, volvemos entonces a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y acá, acceso temprano al diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y el testeo entonces de los recién nacidos y de los hermanos de esos recién nacidos. Entonces se deben implementar campañas, no solamente la detección, asegurar la detección de esos recién nacidos, sino ir a buscar los hermanos de esos recién nacidos, hijos de embarazadas con serologías positivas. Porque cabe la posibilidad que encontremos, y cuando son niños, de no detener. Y estos son, entonces, esto es una revisión sistemática hecha hasta fines del año 22, publicada en el 23 de noviembre pasado. Y en donde, fíjense, se hace sobre publicaciones en chagas congénitos, específicamente. Argentina lidera en forma significativa, lidera entonces el número de publicaciones, incluso respecto a Brasil e incluso a los demás países. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que hemos logrado, que lo que se ha logrado hasta ahora es en base a investigación y se solicita entonces que el financiamiento no decaiga. Al contrario, se estimule porque es la forma en que se puede tratar y mejorar la salud de nuestra población. Y una población con un estado de salud puede trabajar y puede producir. Esto entonces... Mi agradecimiento enorme, gigante, a todo el grupo. Y bueno, no sé si nombrando a todos. Pero bueno, gigante de agradecimiento a digamos, actualmente, que sacamos un concil, de hecho, la directora del concil, la doctora Sano, que está en Salta, de cita con Emanuel. Y luego tenemos colaboraciones con el grupo de acá de la doctora Grini y bueno, y con otros grupos de trabajo nacionales e internacionales. Y bueno, y también gran agradecimiento entonces a quienes nos han ido apoyando, entonces, por si se sido en de La Rioja en otro momento, de Villa María, Coricet, etc. ¿Ah? Todo es cierto, todos sabemos que cuando uno quiere buscar un perfil interrogante y busca instituciones que financien y lo busca hasta gastando. Así que, bueno, muchas gracias.
Profe, micrófono. Bueno, gracias, doctor. Gracias por dos cositas nomás, intentando las preguntas. Creo que tenemos que quedar claro lo que decía el doctor al final, ¿no? Esta situación está compleja, como todas las situaciones de muchas enfermedades, van a empeorar si los fondos públicos van disminuyendo como también. Así es, si disminuye cada, porque la mayoría de la población que está afectada por la enfermedad de Chagas, una población muy amplia, económicamente, socialmente, por lo tanto, si su situación cada vez va a ser peor, obviamente la situación de Chagas va a empeorar paso más que el Estado. Así que eso tiene que ver la defensa de la salud pública, ¿no? Y los fondos públicos para poder investigar. Si no hay investigación, esto hoy no podríamos estar hablando de todo el tratado que tiene el doctor Freddy Closer. Eso para aclarar la situación. ¿Hay preguntas? Sí, podemos. Ha levantado la mano. Ajá. Probablemente no se escucha bien. Ajá, bueno. ¿Y a ver? Hola. Y después pasamos a las preguntas de acá. Ana Sandoval. Hola, no lo apreté sin querer, no tenía pregunta. Gracias. Roque Abraham. Dale. ¿Y quiere preguntar algo? ¿Una pregunta? Primero, felicitarme. Realmente aclara que tiene el monto de la también, por supuesto. Pero quería, dado que tenemos un territorio donde hay muchos alumnos, quería que no pasen desapercibido todas las advertencias que hizo el doctor Pepe. Por respecto a cuántos objetivos a ustedes, futuros médicos, a hacer un seguimiento, a hacer un diagnóstico en el momento adecuado, a no dejar pasar que se vive, a no pedir serología, como muchas veces pasa a las embarazadas. Creo que el doctor, con sus investigaciones, tiene que hacer un llamado de atención fuerte a la formación de ustedes. Estamos en zona endémica, Córdoba es zona endémica. Entonces, no nos podemos olvidar de que hay pacientes que tenemos delante de nosotros, probable que pueda tener algún parásito dando vuelta. El doctor Rivaldo muchas veces dice una pérdida que ya no puedo agregar, no lo tengamos que tratar, ¿entiendes? Y eso lo tenemos que sembrar en ustedes al mundo, ¿sí? Y me preguntaba, ya que la opción de éxito tiene tanta importancia, si la vitamina C ha pensado que tiene alguna posibilidad de tener alguna participación en algo, doctor Pérez. Estoy metiendo en la tesis de la doctora Montamar, que trabaja en eso. Con la doctora Triquel lo hemos pensado, entonces, porque la vitamina C tiene un efecto antioxidante. Y claro, yo creo que tal vez dependa, porque también en dosis muy bajas, ese estrés pues, antioxidativo tiene un efecto más bien parasiticida y no y fisiológico y no altera la barrera placentaria.
Entonces, tal vez dependa de cuál es el grado o nivel de parasitemia. Entonces, si uno va a encarar un estudio de ese tipo, va a ser muy importante entonces establecer con UPCR los niveles de parasitemia. ¿Está bien, Fer? Hay una pregunta de la doctora Novela. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verte, Ricardo, y oírte. ¿Cómo estás? Y a todos. No pude llegar a tiempo y me uní por acá. Bueno, nunca ha sido mi tema, pero quería preguntarte, y desconozco muchas cosas, pero quería preguntarte, Ricardo, si hacen diagnóstico molecular que, por ejemplo, pudiera aumentar la eficacia de la detección y esos valores que hoy se conocen de transmisión madre-hijo pudieran ser diferentes en tal caso, o un mayor seguimiento de los niños que inicialmente puede parecer que no están infectados y que a veces se abandona un poco por la condición socioeconómica que las familias tienen, se abandona el control del niño sano y demás. Hola, muy bien, gracias. Con respecto entonces al diagnóstico, hay veces que, por ejemplo, el niño en el momento del nacimiento ya tiene, se puede detectar parásitos. Hay otras veces, si es muy próximo al momento del parto, el nivel de parasitemia en el bebé, en el neonato, alcanza a los 20 o 30 días de nacido. Entonces, por ejemplo, el estudio se recomienda realizarlo en dos oportunidades. Entonces, en esos primeros días cuando está internado y posteriormente, digamos, después. En el algoritmo diagnóstico, la PCR está ingresando. El tema está en que los hospitales dispongan entonces de la obtención de las muestras y de los equipos necesarios. Todavía no está estandarizado la PCR, con la cual la alta sensibilidad de los PCR podría detectar positivos falsos. Pero es mejor detectar un positivo falso para seguir al mismo y después confirmar con serología a los 10 meses o al año, que dejando pasar siempre sin diagnóstico. Así que se profunda, digamos, da el empleo y la obtención de muestras para PCR. Otro método de diagnóstico que hay son antígenos del parásito que son detectados con un sistema de ELISA, que está también lo propone. Y también hay otro sistema que se sabe que la placenta permite el pasaje de inmunoglobulina G a través de la placenta hacia el pecho. Cuando uno lo mide en el recién nacido, lo que están midiendo son inmunoglobulina G antitrusis de la madre. Pero entonces se puede ir haciendo con un seguimiento a los 3 meses, 6 meses, y uno tendría que ver si el niño está infectado para seguir altas. Pero si el niño no está infectado, van a ir descendiendo a medida que sean, si son de la madre exclusivamente. Por lo tanto, seguimos con el ELISA para diagnóstico. Seguimos con el ELISA, que como vemos, en general es el mismo lo pide, en general. La PCR, más difícil de que se lo pida, simplemente yo lo he visto en los procesos de trabajos de investigación. Cuando hay trabajos de investigación en general, se detecta mayor cantidad de casos congénitos, porque se nos sigue, y la técnica diagnóstica de oro es la serología, entonces, a los 10 meses o al control anal. Y lo que se debe hacer al detectarlo en caso congénito es el tratamiento. E incluso, por ejemplo, hay trabajo
en donde se han tratado a mujeres en edad fértil, se nos ha seguido, se les ha hecho un follow-up, y esas mujeres tratadas, ya sea con el ultimojo o peginazol, esas mujeres han transmitido menos la transmisión vertical del chagas. Lo que indica entonces que ese tratamiento ha logrado que esas embarazadas tengan una menor parasitemia y posiblemente estén actuando las defensas de la placenta, como hemos visto en los trabajos in vitro. Y otro tema es que cuando hay parasitemia, hay unos trabajos que indican que durante el embarazo, un trabajo que se realizó con muestras en el tercer trimestre, en donde se ha visto que hay una elevación de la parasitemia en el tercer trimestre de embarazo. Cuando se mide en esa misma embarazada, después del puerperio, la parasitemia baja. Por lo tanto, en el tercer trimestre hay aumento de parasitemia de acuerdo a estos trabajos. Gracias, Ricardo. Bueno, volvemos al tema de los recursos, ¿verdad? Puedo decir una cosa. Creo que por lo menos, pensando en lo que dice la doctora de los estudiantes y las estudiantes que están aquí, ¿no? Hay todo una mitos con respecto al mal de Chagas, la enfermedad de Chagas, que han cambiado completamente la epidemiología de la enfermedad de Chagas. Es decir, ya no se habla más en el mundo, o sea, antes hablábamos de una enfermedad rural y latinoamericana, y ahora hablamos de una enfermedad urbana y mundial. Por lo tanto, hay más Chagas en las ciudades que en el campo. No porque se haya curado, sino porque han emigrado a la ciudad. Entonces, hoy que vamos a encontrar más, quizás acá, en el Hospital Nacional de Clínicas, gente con Chagas que a lo mejor que en el norte de Córdoba. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que pensar en Chagas acá en las ciudades. En Europa, en España, en Barcelona, se trata gente con Chagas. Y lo trata el primer estadio de la salud. La atención primaria de la salud los detecta y los trata sin ninguna discusión. Y hay una ley nacional que obliga que todas las mujeres embarazadas tienen que hacerse análisis de Chagas. Sin embargo, no se hace. No se le hace a todos. ¿Por qué? Por portación de carga. Porque tenemos una estructura de cómo es la persona que tiene Chagas. Si una persona es rubia y ojos verdes, no puede tener Chagas. Entonces no se le hace el análisis de Chagas. Entonces hay 1.200 niños que nacen con Chagas. Sin embargo, se diagnostican 300. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice el doctor Prete, hay una falla muy grave en la detección. ¿Por qué? Por diferentes problemas de salud. Digo, ¿para qué? Porque esto hace a la salud y hace lo que dice la doctora, a los estudiantes que están aquí, y qué hace. Y otra cosa que uno dice, ¿por qué? En la maternidad provincial, según datos que me han dado, casi el 40% de las mujeres que van a parto no tienen ningún análisis de todo su embarazo. O sea, entonces la pregunta que nos dan, ni siquiera saben si son diabéticas, menos saben si son chagas. Y eso también es una falla en el sistema. Gracias. Disculpe. Ay, la pregunta es la otra molestia. Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, Patricia? Sí, Ricardo. Bueno, primero, ahí envié en el chat de parte de Beatriz y mía, felicitaciones a ustedes por mantener esta conferencia durante tanto tiempo y a Ricardo por la excelente disertación de hoy y a su equipo por todos los trabajos que han realizado durante todos estos años, hace bastante, y que demuestra una vez más la importancia de la investigación que está de moda denostar últimamente. En cuanto a la parte específica, yo creo que es muy importante, no escuchamos bien, no sé si por problema nuestra computadora o del sistema, pero es muy importante, sería muy importante saber cuánta influencia tienen los factores placentarios y cuánta influencia tiene la parasitemia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay dos bibliotecas en el tema del tratamiento de las mujeres con chagas embarazadas, o en edad fértil, mejor dicho. Embarazadas no se pueden tratar, en edad fértil. Porque, Ricardo, vos dijiste ante la respuesta a una pregunta, transmiten menos, ¿cuánto menos? Si se transmite 5%,
La otra biblioteca dice que estamos tratando a 95% de mujeres que no van a transmitir, con un tratamiento que vos dijiste bien, que a medida que la gente es más grande, es menos inocuo y más efectos secundarios. Entonces, el tema del tratamiento a las mujeres en edad fértil, yo lo pondría entre paréntesis y lo seguiría estudiando. ¿Por qué? Porque además se pueden curar los niños con llagas congénitas. Entonces, quizás no sea una discusión para tu charla de hoy, pero como quedó al último este tema del tratamiento, yo quiero al menos plantear lo que dice la segunda biblioteca. Hola, Ricardo, un gusto. Muy bien. Estaba citando simplemente el trabajo, e incluso ya hay libros que citan esos trabajos. Esos trabajos los han hecho hay varios grupos que han presentado esos trabajos de tratamiento de mujeres en general fértil. Y todavía y se los está considerando, entonces se las está tratando en base a esos trabajos. No es mi tema específico, no estoy en la parte clínica, pero es valedero lo que dice, o sea, realmente el 95% en general no transmite. Entonces, ¿cuál es el grado de validez que tiene la transmisión en mujeres en edad fértil tratadas? Pero al ser tratamiento, probablemente disminuya parasitemia y cualquier acción que vaya a buscar una disminución en la transmisión vertical puede ser bienvenida. Gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor Pérez y dar el significado que tiene la continuidad de estas conferencias Salvador Massa. Hoy hemos tenido un lujoso disertante y hemos tratado todos los años de que así sea. Pero bueno, como dijo el doctor Ibarola, 12 años es muy importante. Le pusimos hace 12 años este nombre, Salvador Massa, el anfiteatro. Generalmente estas acciones empiezan con mucho ímpetu y después decaen. Así que yo quiero resaltar este esfuerzo porque es fruto del trabajo de la gente del Centro de Investigaciones de Chagas y Leishmania. Y bueno, y agradecerle enormemente al doctor Freire, que ha sido nuestro lujoso disertante, mi querido amigo, y entregarle en nombre de la Facultad de Ciencias Médicas un recuerdo, que es donde tenés el micrófono, te cuento lo que es, para que la gente pueda ver. Creo que lo más importante y el manifiesto de la reforma, que es muy lindo tenerlo, encuadrado, ¿sí? Tenés unas agenditas y tenés unas fotos muy lindas de la escuela práctica, que si después las quieren mirar, son muy lindas en color sepia, para que son realmente. Y después de las secretarias que me llegaron, dos cosas que son importantes, que no me estamos en la Hospital Nacional. Un fin de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, pública, gratuita y que la defendemos a capa y espada. Así que muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias entonces al laboratorio de Gastis, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los presentes presenciales y a los presentes virtuales. Muchísimas gracias a todos y las invitaciones a colaborar sigue vigente. Quiero, digamos, sumar un agradecimiento a la gente de informática, sí, que lo tenemos aquí presente, sí, en la manera de entrar, ¿no? Al ingeniero Blanco, por supuesto, y a la gente de comunicación que nos colaboró muchísimo para la discusión. Sin toda esa participación, todo esto no sería posible. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Acá nos despedimos, así que muchas gracias a todos. Gracias.